dos concursos en uno. Tradicionalmente nosotros hacíamos el concurso de la empanada, pero esta vez la alcaldesa nos hizo ir más allá y buscar al mejor parrillero de la comuna. Fue un proceso bien entretenido, bien interesante, porque había que, no sé, todo generar los filtros para que llegara el mejor parrillero. Gracias a Dios podemos contar con muy buenos jurados, ¿no es cierto?, que hoy día nos lograron llevar a tener al mejor parrillero acá. Y lo importante es el proceso que viene, trabajar con ellos, asesorarlos, generar redes sociales, generarles ventas. Para potenciar a quienes no están formalizados y a quienes están formalizados, pero además también hoy día a lo mejor están agrupándose con vecinos, como fue el caso del segundo lugar, hacerlo, no sé, por un mejor asador, tener la posibilidad de vender acá en las fiestas patrias, de las empanadas, poder comprar nosotros como municipalidad. Entonces son cosas que tenemos que seguir potenciando, además emprendedores donde los insumos los compran acá en Colina. Queremos que el mejor asador y la mejor empanada sea Made in Colina 100%. Me inscribí con toda la fe de participar, básicamente, de pasarla bien, de venir a tirar un poco la idea de ir viendo a los otros participantes, la calidad, y que se hiciera por primera vez en Colina. Es un nicho fenomenal para quienes hacemos parrilla, quienes hacemos asado. Se agradece la instancia de esto, de poder compartir con la gente de la comuna, poder dar a conocer tu trabajo. Un sueño cumplido de toda la vida, las recetas de mi madrecita, mira cómo tuvieron fruto.